soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal. Pues en el día de hoy estamos en AMSA, que vamos a correr la última prueba del Campeonato de Cataluña de Pro 10. Sergio. Y bueno, aquí tenemos a la gente que se está preparando. Ahí tenemos a José. Saluda, José. Hola, buen día. Aquí preparando todo. Wow. Aquí tenemos la máquina. La verdad que la carrocería está impresionante. Impresionante. La verdad que no. Ayer la estuvimos probando. Y iba fantástica, fantástica, la verdad. Bueno, aquí tenemos el coche, vamos a probar. Como podéis ver, todo el mundo aquí ya preparado. Tenemos a Jaume, ¿qué tal? Buenos días. Preparados. ¿Vas a ir a probar? Sí. Bueno, venga. A ver si me ponen bien la rueda. ¿Qué pasa, Roberto? Buenos días. Buenos días. Dime algo, ¿tienes sueño? Bastante, la verdad. ¿Pero tiene ganas de correr o no? Bueno. Así. ¿Así, así? ¿Cómo lo ves? ¿Has corrido mucho en este circuito o no? Bueno, sí, antes corría. Has corrido bastante, ¿va? Sí. En diferentes categorías. Sí. Bueno. No, sobre todo con el camión. Con el... Y la furgoneta. ¿Con el camión? Sí. Pues bueno, te deseamos suerte, tío. Tienes al papá que está probando, ¿no? Ahí tenemos a los probadores. Ese me parece que es Medina. Con un Wolf como el mío, un WRP4, y bueno, pues nada, seguiremos filmando. Vamos a ver si preparamos el coche para dar las vueltas y que lo sepas. No queráis adelantar, es la primera. ¡Oh! Coche quiere llegar primero. Ya la recta. Gracias. Y te llegará el segundo. Gracias. Hay una pieza en lo azul. Cuidado con el balón, ¿eh? Posiciones tras 2 minutos con 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 5, 9. Vale, gracias. También te viene segundo. Gracias. Oh!
No. Bueno, pues nada, ya aquí en casa, viendo lo que habíamos filmado, veis que esta última carrera fue, o sea, esta fue la segunda manga y fue muy, muy, muy intensa, muy intensa. Al final, bueno, iba tercero y acabé quinto, en la última curva. Sergio hizo esa maniobra y me adelantó, no solo él, sino que luego por fuera me adelantó Barja. Bueno, así son las carreras, como dijo alguien. ¿Qué quería decir? Bueno, fin de semana muy positivo. La verdad que cada día me impresiona más este coche. Sabéis que todos que estoy corriendo con la versión 4 del World Racing, del WRP, ¿vale? La versión 4 del Pro 10. Y es brutal. O sea, el sábado estuve rodando y bueno, batí mi récord absoluto mi récord personal en AMSA. Pude marcar, me parece que fue un 17.5 o un 17.6, no estoy seguro, me parece que 17.6, que fue un tiempazo, y la verdad que me quedé súper contento probando la carrocería también nueva, la Mirage DCR Project. Pero el domingo, bah, no sé qué pasó, se fue el agarre y mi coche no iba ni para atrás. O sea, iba muy bien las 4 o 5 primeras vueltas, pero luego se volvía un coche incontrolable, ¿no? Con una dirección sobrenatural. Y no, claro, al mandar tanto de adelante, pues al poco rato me quedaba sin aditivo en las ruedas traseras y no podía controlar el coche. Estuve probando varios compuestos de rueda. Cuando el sábado estaba rodando con 40 delanteras, siempre en GP, estaba rodando con 40 delanteras y 34 traseras, y la verdad que brutal, marqué mi tiempo récord, todo fue tremendo. Y el sábado ya no me fié, y como era por la mañana, o sea, el domingo ya no me fié, y como era por la mañana, monté 40-32, ¿vale? 40-32, que bueno, en teoría tenía que ir sensacional, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que bueno, que me empezó ya a derrapar, no pude más que clasificarme cuarto,
para la parrilla de salida. Pero bueno, una posición cómoda, porque la verdad, delante estaba Alan, luego Mark y luego Sergio. Son pilotos experimentados y ellos salen y van a las suyas, chum, tiran recto. Y bueno, la verdad que ellos empezaban a tirar ya desde el primer momento. Yo me engancharme un poco a Sergio, intentamos pactar todos para luego en la salida no salir a trompicones, ¿no? Porque siempre salimos y a veces parece que uno quiere ganar la carrera en la primera vuelta y eso no es así. Mejor que salgamos todos en trenecito y luego al partir de la segunda, tercera o cuarta o quinta curva o la primera vuelta, pues empieces a atacar, ¿no? Cuando ves que ya todos empiezan a atacar. Bueno, pues lo dicho. Solo me pude clasificar cuarto, la cosa no me iba muy bien. El coche giraba demasiado, estuve tocando amortiguación delantera, cambié muelles laterales, más duros, más blandos, y luego compuesto de rueda. Llegué a usar al final, bueno, al final de todo, en la última final, que es la que quedé segundo, porque Mark tuvo un problema, no sé qué le pasó, y le empezó a pasar lo mismo que a mí. Cuando llevaba cuatro vueltas así, empezó a derrapar y él decidió parar. Entonces yo tiré y fue la que quedé segundo, pero ahí ya había bajado al compuesto, un compuesto se llama T30, que es un compuesto especial para no agarre, para cero agarre. Aún así mi coche giraba, bah, lo metía por donde quería, eso sí, pero claro, no podía acelerar porque trompeaba y no, ni de broma podía ir al ritmo que había estado rodando el sábado. Bueno, con la mayoría de los compañeros también tuvieron problemas, roturas, pero bueno, fue un buen fin de semana. Pensar que es mi segunda carrera bueno, mi tercera carrera, pero vamos a decir mi segunda carrera. La primera que hice fue ahí puse el coche y di vueltas, pero no sabía y corría con un 6,5 y tal. Estas dos últimas carreras ya he tomado un poco de contacto con el coche, con la pista. Luego también, bueno, agradeciendo siempre los consejos de Roman, el creador de este coche, del WRP, que Wolf Racing Product. Gracias, Roman, siempre, por los consejos y bueno, y por la ayuda que nos presta. Fin de semana muy positivo, muy positivo. Vamos cogiendo de tranquilo al coche y bueno, como este año la verdad ya no me jugaba nada porque solo he podido correr dos pruebas seriamente, el año que viene vamos ya conociendo el coche, ya con todo puesto más o menos, pues ya vamos a hacer una buena pretemporada, vamos a empezar a probar cosas y el año que viene queremos darle con todo en esta categoría, ¿no? Porque me encanta, me encanta, me encanta la sensación de velocidad y cuando el coche va bien es una locura, ¿no? Es una locura lo bien que va y lo que te divierte uno, ¿no? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, pues espero que os haya gustado lo que habéis visto. Como siempre decimos, ¿no? Que lo compartáis, ¿vale? Y si no estáis apuntados, apuntaros al canal, suscribiros, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Espero poder hacer algún vídeo de prueba o algo probando nuevo material que sé que Wolf Racing Product está preparando nuevas piezas para el año que viene nuestro modelo. Que lo sepas. Hasta la próxima.